Vamos con un vídeo que nos ha pedido un suscriptor. ¿Cómo mejorar la potencia? Supongo que se refiere a artes marciales. También por otra parte en un vídeo anterior me comentasteis de que era demasiado técnico en mis palabras. Así que este vídeo, no os preocupéis, que vamos a hacerlo un poco más ameno. Soy David Sánchez y este es mi canal, David Sandoyo. Comencemos. Pues podría decir que la potencia es la capacidad de un deportista para vencer una resistencia mediante una alta velocidad de contracción. Podríamos resumirlo en cierta manera: que la potencia es igual a la masa por la velocidad de contracción muscular. Tenemos que tener cuidado porque no es lo mismo en el deporte que en física. Vamos a poner un ejemplo que se podría asemejar. Si tenemos un coche circulando a 100 km por hora y choca contra una pared. No será la misma potencia que una moto que circula a la misma velocidad contra una pared. Estamos de acuerdo que el coche realizará más daño a la pared. Por eso es tan importante en los deportes de contacto el pesaje. Bien, ya tenemos la parte teórica, ya que no me quiero extender en los tipos de fuerza. Desde mi punto de vista, la mejor zona para trabajar si disponemos de poco tiempo es la zona intermedia, que consiste en trabajar fuerza a máxima velocidad. Aquí tenemos que tener claro que no buscamos el fallo muscular, es decir, la fatiga en la serie, ya que cada repetición debe ser a la máxima velocidad o máxima potencia. Es importante la calidad de la explosividad del ejercicio en el menor tiempo posible. Aquí hablamos de potencia en general, es decir, buscando la rápida ejecución de la técnica y poder de golpe, más o menos un equilibrio, es decir, la fuerza explosiva. Esto es lo que vamos a intentar evitar, ya que va más enfocado a la velocidad y resistencia que a la potencia en sí. Para utilizar este método de entrenamiento, lo ideal es utilizar una carga entre el 20 y el 70% del peso que podamos soportar máximo. Nos vamos a mover en este rango y la intensidad de la potencia debe ser mínimo al 90% en cada repetición. Actualmente mis ejercicios favoritos son multiarticulares y muy enfocados a la movilidad articular, como flexiones explosivas que se asemejan a un golpe de puño, flexiones en pica, para la articulación del hombro súper importante, sentadillas con salto o saltos en escalera, ya que no todos disponemos de un cajón en casa para los saltos. Aunque por mi parte, al no disponer de mucho tiempo, me he pasado a la calistenia, como complemento de las artes marciales, ya que la puedes realizar de una manera explosiva, es al aire libre y además es gratis. Además a que te obliga a estabilizar tu cuerpo, así que la ganancia corporal es mucho mayor. También podemos utilizar gomas manteniendo siempre el principio de la explosividad. Y si realizamos carrera nos interesa más el arranque, así que lo ideal serían cuestas en sprint y por pocos segundos. Si disponemos de un saco y gomas se puede realizar una combinación de ambos. Es perfectísimo. Golpear un saco también va a hacer que ganemos en potencia, sobre todo de pegada, siempre manteniendo los principios de máxima velocidad en cada repetición para la memoria muscular. También podemos realizar ejercicios con pesas manteniendo estos principios y utilizar una pelota medicinal de estas que pesan, o med balls, me parece que se llaman en inglés. Mi inglés es súper así que disculpadme. Pero es un trabajo muy interesante a realizar para la ganancia de potencia. Por supuesto se puede trabajar con gomas también en los desplazamientos, cosa que nos va a ser muy útil en el futuro. Este ha sido un vídeo cortito sobre la potencia y si te ha ayudado, te ha servido de algo o te ha entretenido, me estarías ayudando a mí con un fuerte like, comentando y compartiendo. Un abrazo y hasta el próximo vídeo, guerreros y guerreras. Os